San Benito. Benito nació en Nursia, Umbría. Pertenecía a una noble y rica familia. Estamos alrededor de los años 480-490. Como según su familia tiene que ser importante, le mandan a estudiar a Roma. Le acompaña una nodriza anciana, Cirila. ¿Por qué quieres marcharte de Roma? Tus estudios han dado muy buenos resultados. Eres estimado, admirado. Aquí solo encuentro confusión. A Roma vienen bárbaros de todas partes. Yo busco la paz. ¿A dónde tienes intención de ir? No muy lejos de Roma. En las montañas conozco un lugar inaccesible. Se llama Subiaco. Benito se retiró solo a una cueva natural que daba a un precipicio, permaneciendo en ella orando y haciendo penitencia. Cirila de vez en cuando le bajaba en una cesta algo de comida. Por lo que veo, cuando desapareció Benito hace más de 3 años, vino a vivir aquí en penitencia. Sí, aquí está, y vive para el Señor. Os lo ruego, no digáis nada. Me hizo prometer que no lo contase. Sin embargo, el sacerdote habló y lo hizo con tanto fervor que todos fueron a visitar a Benito rogándole que hablara con ellos. E insistieron tanto que al joven no le quedó otro remedio que subir. Benito, déjanos quedarnos contigo porque tú eres maestro de vida. Los bárbaros matan y roban. Queremos vivir aquí contigo donde hay paz. Debemos orar. Pidamos al Señor para que nos indique el camino a seguir. Llamad y se os abrirá. La oración será nuestro fundamento y nuestra fuerza. Mucha gente que fue a visitarlo se quedó junto a él y la comunidad creció hasta convertirse en una pequeña ciudad, un monasterio donde se trabajaba, se oraba, se vivía sin necesidad de salir fuera. Ora et labora, este lema se convirtió en su regla de vida. También vosotros seréis trabajadores, copiaréis a mano los libros. Los bárbaros queman todo, para ellos los libros no significan nada. Pero este no es un trabajo manual, como tú mismo has prescrito. Este también es trabajo. Y los que vengan a lo largo de los siglos dirán de nosotros que hemos salvado la palabra de Dios dejándola escrita y todo lo que la mente del hombre ha creado. Después de Subiaco, Benito se fue a Cassino. Los monasterios se multiplicaban por toda Italia. Luego se extendieron también por otros países de Europa. En una Europa llena de desorden y caos, los monasterios de San Benito fueron lugares donde se encontraba la paz, en los cuales se salvó un inmenso patrimonio de cultura y de vida. También la hermana de Benito, Escolástica, aplicando la regla de su hermano, fundó comunidades femeninas. Hermano, he sabido que estás enfermo. He venido a visitarte. Estaremos siempre muy unidos, Escolástica, porque nuestra unión es nuestro Señor Jesucristo. Benito, hace tiempo que no nos vemos. La última vez fue en Nursia cuando éramos niños. Pronto estaremos unidos para siempre, en la felicidad que es eterna. Hermano, recemos juntos para dar gracias a nuestro Señor Jesucristo.